Hola, entonces bienvenidos a este nuevo video en el canal. El día de hoy, damas y caballeros, estamos con nuestra hermosa lancha. Y el día de hoy, pues como se acordarán anteriormente, pues llegamos por allá y ahora estamos acá y tenemos que abrir eso para llegar a la noria. Y de pronto nos encontremos con Tommy o matemos inmediatamente a Abby. Ya vine por acá y pues looteé un poquito. Ahí está un cuchillo y pues no hay mucho más. Pero acá se puede mejorar un arma. Vamos a mirar qué arma. Y yo creo que voy a mejorar. A ver, no sé yo. Estabilidad, capacidad. Es que nos dan más balas de francotirador que de otra arma. Pero vamos a ir... Espérate. Estabilidad. Completemos la de Joe. En nombre de Joe, vamos a completarla, ¿vale? Y... Ok, perfecto. La completamos. Perfecto. Y a tope. Estamos a tope. Y bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar. Y no podemos hacer ya nada más. Ok, ya tenemos el revólver completamente a tope. Nos falta la pistola. Y bueno, ya lo otro sí es que nos falta hartísimo. Excepto la escopeta. A la escopeta le falta solamente una cosa. Hubiese aumentado lo de la escopeta, ¿no? A ver, también tenemos para mejorar esto. Esto lo había mejorado antes, pero lo desmejoré. Entonces ahora tenemos para esto, ¿sí? Movimiento al apuntar, acelerado, te mueves más rápido, blah, blah, blah. Ok, lo aprendemos porque es necesario, la verdad. Ah, y podemos... Ok, dice alcance de modo escucha. Ok, perfecto, pues mejoramos dos y estamos bien. Ahora escuchamos aún más lejos. Eso está muy bien, la verdad. Aquí... Bueno, aquí está un señor. Y si no estoy mal, el camino principal es por aquí. A ver... Ok, está cerrado, perfecto. ¿Ahora qué vamos a hacer? A ver, por aquí, a ver. Ah, mira, esto se puede mover. Cojámoslo. A ver. A ver. Vamos a ver. Hola. No, infectados. ¿Qué es esa vaina? ¡No! ¿Qué es esa vaina? ¡Es un gordiflón! Hace rato que no veía un gordiflón. No. A correr. Pensé que estaban ya extintos esas vainas. Silencio. Ok, hace rato que no veía un gordinflón. Veía esos cosas que sacaban ácido. De nuevo hacia la rueda gigante. Pero no pensé que me iba a chocar con uno de estos. Hace rato que no los veía. Ok, aquí no hay nada que coger. No hay nada. Aquí tampoco. Aquí me imagino que es camino principal. Aquí vamos a coger esto y... ¿No podemos hacer nada? No. Pues bien. ¡Hola! ¡Qué susto! La madre que me... Que me asustó feísimo. Ok. Pues ahora podemos subir por... Mire, el revólver. Tenemos la capacidad completa. Pues bien. Aquí tenemos un palo. No voy a cambiar el palo. Y pues bien, creo que eso es todo, ¿no? Vamos a mirar por aquí. Algo por acá, importante, interesante. No. Pues vamos directamente a donde tenemos que ir. Que digo que... Yo digo que es por acá, ¿no? Y la alzamos. Ok. ¡Qué bonitas! Ok. Pues bien, no hay nada. Ah, sí, mirad. Ok, vamos a mirarla. Y... Muy bien.
para los que les interese ahí, para que le lean y ya. Ok. Pues... Hola, una serpiente. Ok, pues no, no hay nada más. Hay una tormenta. Hay una pelota. Me la llevo. ¿Me la llevé? No, se quedó ahí. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos bien. Entre comillas, vamos bien. Porque no nos han quitado vida ni nada de eso. Problema que no quiero toparme con un gordinflón, la verdad. Ok, ¿esto qué es? Ok. Aparecimos en otro lugar, ¿no? Sé que es el mismo lugar donde estábamos anteriormente, pero por esta parte no se podía llegar anteriormente, ¿no? A no ser que me esté volviendo loco. Ok, ¿se puede hacer algo? Molotov, se hace una. Ay, señor. En todo el bendito día no molestan. Es que no están molestando, están trabajando, ¿sí? Pero en todo el día no vienen. Y se me da a mí por grabar. Y quieren promocionar todo, absolutamente todo. Se las atraviesa un perro y lo promocionan, lo dan. Ok, por acá es camino de allá. Ah, y por acá sí o sí pasábamos por acá y hacemos esto. Entonces sí o sí nos toca pasar por al lado de allá. Por donde se ve oscuro, por ahí, allá. Ok, ¿hay algo importante, interesante por acá? No, creo que no. Perfecto, escopeta, recargamos. Y vamos a mirar. Ah, mira, aquí hay una nota. Ok, Jules. Ah, la otra vez habíamos visto una nota de estas de Jules, ¿no? No puedo respirar, es horrendo. Nos detuvimos en este edificio en ruinas para buscar la agua de las últimas provisiones cuando nos atacó un demonio enorme. Iba a atraparme, pero Zachary saltó frente a él y lo atacó con su hacha. El demonio lo tomó del rostro y le abrió la cabeza en dos. ¡Hola! Sabía que estaba muerto y corrí. No soy cobarde, no había otra forma. Ahora voy por mi cuenta. Debo continuar este viaje hasta el final. Llegaré a la isla. ¿A la isla? Y me uniré a mis hermanos y hermanas. Encontraré a los padres de Zachary y honraré su nombre. Jules, sospecho que nuestros caminos nunca volverán a cruzarse. Rezaré por tu alma. Adiós, camarada. Amen. Pues muy bonito, la verdad. Muy bonito. Pues por aquí no hay más. Ok. Pues bien, aquí hay algo. Sí, aquí hay esto y esto. Y yo digo que hay que subir, ¿no? O por acá me caí, ¿no? No, por aquí no me caí. Ok, pues yo creo que por aquí hay que subir, ¿no? No. Pues... ahora estoy más perdido que antes. Por cierto, muy bonito toda esta instalación y todo esto. Ok. Aquí estaba... claro, aquí estaban los... los cosos esos. Luego veníamos por acá. No, por acá no era. Era por el lado de allá, ¿no? Estoy más perdido. Ah, mira. No, sí, era por acá, ¿no? Sí, sí, era por acá. Y pasábamos por acá. Y subimos por acá. Entonces, yo creo que va a tocar pasar al otro lado, ¿no? Pues digo, no sé, porque aquí no hay nada más, no hay nada interesante. Y aquí, pues no deja saltar. Ok, pues... ok, aquí hay algo. A ver. Perfecto. Pues vamos a tirarnos por aquí. Muy bien, vamos a ir por la bala de escopeta que teníamos arriba, porque sí o sí la necesitamos. Y ahí sí. Ok, ¿sí ves? Ok, perfecto. Y nos tiramos, vale, hop. Y vamos a abrir esto. Vamos a recargar el arma. Perfecto. Y abrimos. Ok. A ver, a decir verdad, yo no abriría hasta que no se pasase la tormenta. ¡Holo! Es que la noria queda ahí. No la había visto.
La noria está cerquísima. Ahora vamos contra corriente. Ok, pues ya casi estamos ahí, ¿no? Dudo mucho que ahorita se pueda hacer algo por acá, por estos lares. Voy a prender la luz. O ya la tenía prendida, ya la tengo prendida, ahora sí. Hola, hola. Hola, me pegó un susto la madre que sí. Qué miedo. Ok, perfecto, pues vamos. Vamos a ver por allá, a ver qué sucede. Pero esto no es una tormenta, esto es un huracán. Qué miedo. Hola, hola. Ok, veo puerto. No, no, no. Ok. Vamos. No, no quiero encender. No me digas que me va a tocar. Hola, no, no. Pues muy bien. Ok, ok, voy por arriba, voy por arriba, voy por arriba, voy por arriba. Ok. Pues ahora me toca. Me toca solo. ¡Holo, holo! Ok, los golpes de las olas me quitan oxígeno. Ah, pasó, sí ve, jaja. Ya, ahora me le sé el truco. Perfecto, pues... A ver, yo no me pondría... Ok, ahí viene una ola. ¿Pasó? No sé si pasó, pero bueno. Ok. Recomendable que no se pongan a nadar en contracorriente. Contracorriente, no sé hablar. Y menos en una tormenta eléctrica en medio del mar, ¿vale? Perfecto. Vamos directamente hacia el acuario, me imagino. Ah, sí, mire, acuario. Perfecto. Dudo mucho que por aquí haya algo interesante. Aún así, pues... Vamos a mirar por acá, a ver. Hola. Ah, no, por acá se sube completamente. A ver, salgamos por acá. Ah, no. No, pues ahí sí. Obviamente que... Bien. ¡Ay, qué bonito! Abby, ¿dónde estás? Sí, Abby, ¿dónde estás, hija mía? A ver, no conozco muy bien a Abby, pero me cae mal. Pero la gracia es conocerla, ¿no? Aún así le voy a romper la cabeza. Porque la verdad es que... Ok, allá hay... Creo que allá es camino principal y por acá es secundario. No lo sé. A ver, este es acuario, ¿no? Sí, acuario. A ver, ¿abro aquí? ¿Se podrá abrir? No. Se suponía, se tenía que suponer. Es que era algo obvio. Ok, perfecto, pues vamos por aquí. Y vamos a mirar por dónde. Ok, me agacho. No me quiero raspar. Perfecto, y vamos a subir por acá. ¿No podemos subir por acá? Sí. Entonces, pues... Si encontramos a Abby, ¿la podemos matar de una vez? Perfecto, así esperamos solamente a... ¡Holo! Ok, ya estamos en el acuario. Es mejor ir agachados o no sé. No sé qué me dirán ustedes. Ok. Es complicado llegar aquí. La madre que sí. Y con la mano de agua que hay afuera... Yo creo que... Que ni ganas me dan para venir aquí, pero todo por Joel. Joel. ¿Acá se puede abrir? No. Perfecto, pues... ¿Esto qué es? Ah, no. Ok, por ahí se puede ir. Por acá. ¿Se puede abrir? Bueno, yo creo que no. Porque si ya estamos adentro, ¿para qué? Perfecto, pues, camino principal único... Es por acá. Ya siento la sangre de Abby por mis dedos. Ok, no me digas que es más agua. ¿En serio? Más bendita agua. Esto no lo tendrían que llamar The Last of Us, sino acuario. ¿Qué es todo esto? No. Tendrían que llamarlo tsunami. Porque con la tormenta que hay afuera... Ok, perfecto. Pues estamos tratando de ir a toda leche. A toda mecha, a toda mecha. Pero... Pues... Aquí hay cositas, ¿sí ve? Ya me las iba a saltar, Ave María. Ok, pues... No, no hay nada más. Vamos directamente hacia... El otro camino. Ok. A ver.
No, no, esto hay un montón de hongos, no. Esto. Ah, no, 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 pero estos son. No, no, estos no son hongos, perdón. Corales. Es que ya estoy psicoseado, en serio. Estos son psicosis. Estos son corales. Ok, pues bien. Vamos bien, ¿no? Pensé que iban a haber chasqueadores o alguna vaina de esas. Porque vi los corales. Pero gracias a Dios, ¿no? Ok, por acá no. Y por acá tampoco. Perfecto. ¿Por acá se puede ir? No. ¿Cierto? Ah, no, sí. Se puede romper el. Ah, no. Ok, no entiendo por qué se vendría uno por este lado si no hay nada. Ok, perfecto. Perfecto, pues. Ok, no sé. Ahora sí ya no sé por dónde ir. A ver, subimos por acá. Entonces sí o sí nos va a tocar bajar por acá. Acá, ¿no? Ok, bajamos. Perfecto. Ok. Ok, cogemos esto. A ver. Ok, vamos a coger esto. A ver, no nos están dando balas. Lo que puede ser una de dos cosas. Una, que quieren un enfrentamiento a puño limpio contra Abby, sin utilizar armas ni nada. Hola, suena más feo que la madre que la trajo al mundo. O que Abby no está aquí y estamos perdiendo el tiempo acá. No lo sé, hija mía. A ver, ahí hay una puerta y aquí hay un montón de vainas. Por aquí, cositas. ¿Ninguna? ¿En serio ninguna? Pues sí o sí. A ver, abrir la puerta no me pone muy, como muy bien que digamos, pero. A ello, vamos. Abrimos la puerta. No te quites la escopeta, hija mía. Ah, no. Diablos. Esta. ¿Y cómo quieren que entre para allá? Ok. Ok. Tiene que haber otro Sí, camino. eso estoy mirando, mi niña, pero es que no lo veo, no lo veo. Ok, podría ser por el. Perfecto, ya lo vi, lo acabo de ver. Pero yo sigo mirando por aquí, no hay nada, en serio. Ok, pues perfecto. Vamos a entrar por el conducto. A ver. Vamos lentamente, suavemente. Bésame con estos benditos labios. Ok. A ver, hay algo. Ah, sigue siendo la. Ok, se me apagó. Prende. Ok, ya prendió. Vamos. ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No! No, 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 no. Tenía que haber un perro, tenía que haber un perro. Ok, para que diga, es que son perritos. Son perros digitales, ¿vale? Perro estúpido. Aún así sigue, pues, siendo un perro estúpido. Ok, pues muy bien. A ver, si el perro está aquí, no creo que estuviese solo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si sí hay alguien aquí. ¿Quién? No creo que sea Abby. Ok, ella misma sacó el arma. Ay, ya me puse nervioso, mamá. No, no, ¿qué? Ah, no, pero sí está, ¿eh? Entonces, con el arma de Joel. Buenas, buenas, damas y caballeros. Ok, no hay nadie. Hay un montón de sangre. Dios. ¿Qué diablos pasó No aquí? sé, hija mía, pero algo pasó. Y no creo que hubiese sido algo bueno. Vamos a aprender. Perfecto. Aquí es camino principal, digo yo. A ver, corramos porque la gracia es encontrarnos con él. Ok, aquí hay un camino y allá hay otro. Como está la puerta abierta al lado de allá, pues vamos a ir primero por acá. Es que hay más puertas por acá. Hola. Hola. Vine a vender galletas. What? Ok. Escuché voces de una mujer. No sé si sea Abby. A ver, aquí dudo mucho. Es que no sé, es que hay mucho camino por recorrer. Fuera de eso. No sé yo. Ok, aquí hay una maleta. Podemos mirar a ver qué hay. Owen. Ay, otro luciérnaga. Perfecto. Pues. Sabemos que si está alguien.
quién no lo sabemos aún, porque dice mujer. Ok, pues no te cierres, hija mía. Ok, venimos de por acá. No sé si va a ser por ahí o por allá, pero aquí hay otra puerta y me estoy poniendo muy nervioso. Hay muchas puertas, ya no sé por dónde pasar. Era obvio, más obvio no podía ser. Ok, no hay para dónde pasar por allá. Yo creo que por ahí. Pero es que voy a meterme por acá para simplemente pasar por esa puerta. En serio, hay un montón de puertas. Ok, abrimos. 1, 2, 3. Ahí tengo a mi mamá. Ah, no, era obvio. Único lugar donde se escuchan voces, la puerta sí tiene que estar abierta. Qué chimba, ¿no? Vamos a mirar si es verdad. Es que suena. Ok. Vamos a entrar. Ok. La gente no regresa de esa isla. ¿Cuántas veces Abby arriesgó su vida por ti? Fue su decisión. No voy a ir allí. Está bien. Regresa. Otros dos hay que matar. ¡Ay! ¡Qué emoción! Yo los quiero matar. Ah, pero ella está embarazada, ¿no? Odrete, Owen. Manos arriba. Muy buenas. ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Díganme a dónde se fue. ¿Cómo saber que no nos matarás? Porque aún así los voy a matar. Los voy a matar. Podrían sobrevivir, solo la quiero a ella. Mentira. Voy a comenzar por ti, ¿vale? Guapo. Tú. Ven aquí. ¡Ven aquí, carajo! Owen, tú te me quedas quietico. Porque te cojo y te reviento. Señálame aquí dónde está. Y luego tú. Más les vale que coincida. Está haciendo la misma técnica que Tommy. ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta. No vale la pena. ¡Alto! Le voy a disparar. ¡Retrocede! No, yo ya le hubiese disparado. La madre que sí. No lo dejo que se me acerque. Le disparo en una pierna. Señala dónde está. ¡Mierda, señala! Ellie es tonta. Perfecto. Hija mía, tú serás la siguiente, ¿vale? Vamos a comenzar este show. Ahí su madre, que ya está como muy cerca, por Dios. Me quedé sin dedo. Perfecto. Bueno, ahora nos quedamos sin información, ¿no? Ellie, le hubieses disparado al otro. Ah, mira, sigue vivo. Dime dónde está Abby. ¿Dónde diablos está? ¿En la sala? ¿En la qué? ¿Qué dijo? No. Ah, no, dijo embarazada. Ay, no me joda. A ver, ellos lo buscaron, la verdad. Espera. ¡Tommy! Oye. Oye. ¡Por fin! Ah, mírelo. Está bien. Yo sí, ¿qué más? Ven, vamos. Vamos. Ok, pues hemos matado 6, ¿no? Está bien. Hola. Dejamos el mapa. Me cacha en la mar.
Ok, pues ahora la verdad sí no sé qué hacer. Porque no tenemos información de dónde está Abby. Matamos a otros dos, que ya son seis. Nos faltan. Ah, pensé que había un arma aquí. Y dije, uy, un arma. Nos faltan dos. Y ahora pues toca mirar a ver qué podemos hacer. La verdad. A ver, no, es que si Ellie le hubiese disparado en una pierna a Owen, él no se hubiese acercado y esto no hubiese pasado. Aún así nos tocaba matarlos, pero bueno. Ok, vamos, vamos, vamos. Ah, de pronto Tommy sepa. Aunque si él llegó ahí, dudo mucho, ¿no? Es como muy extraño. No va a funcionar, todo está cubierto de nieve. No, para cuando lleguemos todo se habrá derretido. Buenas. ¿A dónde vas? Debía salir. ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir. Ven a ver esto. Deberíamos volver a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, estaremos bien. Yo todavía tengo una deuda contra Abby, ¿no? Recibieron su merecido. Sí, es verdad. Pero ella sigue con vida. Es verdad también. Sí. Aunque no conocemos de Abby, ¿no? Es como que vamos a toda leche ¿Está bien? a matarla sin conocer nada de ella. Tiene que estarlo. La verdad es que no ansío volver a pasar por Idaho. Lo que debería preocuparte es lo que te haría María cuando regreses. Sí. Hemos pasado peores. ¿Te va a colgar? Sin embargo, estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar. Brilla mucho, creo que es oro de verdad. ¿Crees que es de verdad? Es de verdad. Déjame verlo. Sé cómo se ve el oro. No, eso es cobre. Si es real, diremos que se lo damos todos. Búscate tus propios sobornos. ¿Cómo estás? Bien. Eli. Bien. Gracias por regresar. No abandonaría a un amigo en problemas. Eres un gran bobo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Mis amigos no pueden salvarse solos? Mejor. Ok. No manches, que... ¡No! Jesse. Jesse, arriba. No, mataron a Manos Jesse. Arriba, o le no me a jodas, Abby. No lo hagas. La madre. Vete de aquí. Levántate. Ahora. No lo hagas. Cierra la boca. Maldición. Muy bien. Alto. Alto. Uy, fue puta, ya la mato. Suelta el arma. Suelta el arma. ¡Mierda! No. No. Sé por qué mataste a Joel. ¿Por qué? Hizo lo que hizo para salvarme. Yo estoy más perdido de la madre. Es culpa mía que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Déjalo ir. Mataste a mis amigos. Hombre, ¿usted se lo buscó? Les perdonamos la vida. A mí me importa un culo. Y hacen esto. Si hubieses perdonado la vida a Joel, esto no hubiese pasado. La madre que no. ¿Y ahora qué pasó? ¿En serio? ¿Mataron a Owen? ¡Papá! 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 Por favor. ¿Cómo así? Espérate un momentito. ¿Me están diciendo que voy a jugar con Abby? A ver, yo decía que no la conocemos, pero no me ansiaba conocerla, la verdad. ¡Papá! Lo que yo quiero es matarla. Mire, mire, es que... Revuélcate ahí, ahógate en barro, pedazo de caca. Es que, por mí,
me estampaba contra la, contra los árboles, a ver. Es que, ay, toma. A ver, otra vez. Toma. No, bueno, sería un buen juego el que dijera, es picha cuadro para poder matarte. Sería muy bueno. Ok. No manches, me toca jugar con ella, ¿en serio? Ok, fuera que mató a Joel, mata a Jesse. No me jodas. A ver, vamos a mirar por dónde vamos a pasar. No la conocemos, pero... ¡Papá, vamos! No quería conocerla. No puedes seguir con esto. A ver. Es que por mí andaba todo el rato así, en el suelo, en el suelo. Sí, y así, así y listo, y me llenaba de mierda. Ok, perfecto, pues vamos a mirar porque... Ok, pero aquí está muy chiquita la niña, ¿no? Abby. O sea, todavía no le han parecido los músculos y todo eso. Es que está mamadísima esa, esa vieja, está mamadísima. Ok, esto, tírate. Vamos a tirarnos de nuevo. ¡Papá! Ok, vamos a correr y nos tiramos de nuevo. Un, dos, tres. ¡Uy! ¿Dónde estás? Pedazo de mierda. Ok. Pues... yo digo que por acá, ¿no? Porque por allá está cerrado. Ok. Ahí está abierto y por acá tiene que haber algo. A ver, aquí hay una nota. O aquí hay algo. Festival de luces en el zoológico, perfecto. No me jodas. A ver, nos tiramos. Ajá, muy bien. Somos unas mierdas. La 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 la. Hola, su madre. Dios. Ok, podemos coger una botella y pegarnos en la cabeza. Sería bueno, la verdad. Y no tener que lidiar con ella después de unos años, la verdad. A ver, por acá no hay nada. ¿Hola? Ahí hay una trampilla. Ok, pues... a ver, nos dieron una botella. Digo que es para esto. A ver, y saltamos. Funcionó. Ojalá se cortase con una bendita vaina de esas y se muriese. Ok, perfecto, pues... ok, ok, vamos a coger esto. Que no se vea. Ah, yo pensé. Mira eso. No manches. 1978. Oh, ahora sí podemos coger esto. Perfecto. Pues la verdad no sé a dónde toca ponerlo. No puedo pasar por aquí. Tal vez pueda llegar al techo. Ah, ok. Ahí. A ver. Okay. Abby, convénceme en tu historia, porque yo todavía sigo perdido, la verdad. Yo no sé... a ver, vamos a saltar por allá. Yo no sé por qué mataron a Joel, ni nada de eso. Calma, Abby. Abby, que yo te reventaría las piernas en este mismísimo instante. Pero no lo hago por educación. Bueno, ya se la reventó ella sola, pues... ¿yo ya qué tengo que hacer? Nada. Hops. ¿Y ahora quién es usted? Parece que te embarraste un poco, cariño. Tú igual. ¿Dónde? Ahí. ¿Sabes? Cada vez que te vas así me regañan a mí por eso. Vamos. ¿Lo creas o no se preocupan por tu seguridad? El bosque es seguro. Papá. Ay, sí, papá. Ha pasado mucho tiempo al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. Pues... ¿cómo supiste dónde estaba? Owen me delató, ¿verdad? Hizo su trabajo. Juró que no diría nada. Pues... ¿cómo lo hiciste hablar? Le pregunté. Pues padre, vengo del futuro y ya te digo yo que Owen muere. Y no sabes... seguramente atravesó el parque. Qué satisfactorio. Vamos. Es, de verdad. Oye, mira qué encontré. Vaya, 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien, trato hecho.
¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos, busquemos. Ok, a mí me gustaría... ¿Papá? Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. ¿Espera qué? Nada. Solo noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal. Ay, Dios. Ok, me gusta. ¿Desde cuándo lo sabes? Que ni me deja hablar. Soy tu padre. Veo cosas. Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. Se ponen muy serios. Es muy tierno. No puedo con esto. Y él te hace reír. Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo ahora. Entonces, ¿te aprovechas de él? ¿Yo? Nunca. Mira, Abs. ¿Qué? Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré, ¿o no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Wow. ¿De verdad escuchas? Tienes tus momentos de sabiduría. ¿Ahora sí puedo hablar? Veamos si encontramos algo más. A ver, lo único que me gustaría sería saber los ejercicios que hizo Abby para tener el cuerpo dentro de 4 años, la verdad. Porque es que está mamadísima, la madre que sí. ¿Ves algo más? Aún no. Sigue buscando. Ah, que me toca buscar, qué chimba. ¡Wii! Ok. Mira, soy una mierda. Ok. Papá. Has criado una mierda. Papá, encontré algo. Santo Dios. Ya dio a luz. Y mira, 2 pares de huellas. ¿Papá? Es ella. Vamos. Eso no suena bien. ¿Pero le van a disparar? Está sufriendo. Oh. Wow, qué sutil es. Vamos. Ok, vamos. Suena como una cebra. Papá, espera. ¿Y si hay infectado cerca? Lo reventamos, hija. Lo reventamos. ¿Sabes que me rodean? ¿Eres tonta o qué? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. Ay, mierda. ¿Qué? Abs. Dígame, Abby. O mierda seca, pero no me diga Abs. Hola. Si era una cebra. Hola, que está atrapada. Tenemos que liberarla. Está bien, no te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición, está muy adentro. Muy bien. Abs, ven aquí. Ten. La sostendré. Ok. Muy bien. Calma, calma. Calma. Doc, ¿estás por aquí? ¡Por aquí, Owen! ¿Qué...? Oye, ven, ayúdame a sostenerla. Te necesitamos. Owen, sosténla. Vamos. Con cuidado. Hey, ¿la agarraste bien? Sí. Muy bien. Ahora, Abs. Calma. A ver, Owen, de por Dios. Bien. Listo. ¡Santo cielo! Todos te están buscando. Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! Ok. ¡Es el hospital! ¡Mirad! Ah, sí había dado a luz, mira. Uy, lo hicimos muy bien. Ok, ok. ¿Estamos en el lugar? Doc, la chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Okay. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... Tienes que bajar. Papá. Vamos. No, ahora yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar aquí. No. Ok, ahí... O sea... No manches, espérate. Ahora esta noche no voy a poder dormir.
Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. ¿Huésped? Es una niña, no una placa de Petri. ¿Crees que yo no...? Soy consciente de la situación. ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. Es verdad. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Ah, ya fui. Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible... Todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Pues estaría jodido. Ok, ¿quién es? Abby. La mierda seca de Abby. Ya pues. Gracias, cariño. Mira, Marlene. Gracias. Iré a decirle a Raúl. ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. Estás haciendo lo correcto. Sí. Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. Pues muy bien, o sea, mientras que nos decía, nosotros reventábamos a Raymond y todo el mundo como Joel. Ahí nosotros ya estábamos reventando a todos, ¿no? Ok, ¿ya puedo jugar? Ah, sí. Pues, damas y caballeros, el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí con la mierda seca de Abby. Y nos vemos hasta el próximo capítulo, esperamos a ver si le cogemos cariño a Abby, de pronto sí, de pronto no. Yo creo que no, pero pues vamos a esperar, ¿vale? Pues nada, que Dios me los bendiga, nos vemos hasta la próxima, like, suscríbanse y chao.